El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aceptó que la estrategia de seguridad para el evento de la Expo Rural 2016 tuvo fallas. Por eso robaron en la madrugada del sábado pasado un tractor marca John Deere, modelo 5090, doble tracción y motor diésel cuatro cilindros. La responsabilidad de la mala planeación recae en la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor del Municipio, encabezada por Ireri Rivera García. Al respecto, el presidente municipal comentó que fue un delito predeterminado. Aunque el tractor estará asegurado, indicó el municipio que el ayuntamiento responderá por los gastos de deducible y no dejará sola a la empresa que confió en la organización del evento. El cual en años anteriores era realizado en la zona rural y que por mercadotecnia en esta edición cambió al Libramiento Sur frente al Panteón de Galloso en la ciudad. Según el edil, el movimiento de sede de la Expo Rural fue una decisión consensada entre más de 2.000 productores morelianos. Por otra parte, en materia de seguridad, en días pasados, el coordinador de la reforma del Mando Único de Morelia, Bernardo León Olia, explicó que la estrategia de seguridad tuvo modificaciones de turno, ya que los ladrones tienen un horario de 9 a 9. Pese a lo anterior, el robo fue en la madrugada de un evento municipal. Carrayala, respuesta.